mis amigos y amigas, muy pero muy buen día a todos. Feliz día de andar aquí en TJ Maxx. Ya teníamos días que no parábamos aquí en esta tienda. Más bien pasaba yo corriendo. Pero no me había detenido a grabar ningún videíto. Vean, ahorita ando aquí ya en la sección de bolsas porque es la primera cosa que está, como quien dice, a la entrada de la tienda. Y tienen cositas hermosas. Ya le di un recorrido yo rapidito. Tienen bolsitas de todos los estilos. Algunas diferentes, vean. Empezamos aquí con esta, que está amarrada, así que quiero decir que va a ser carita. Es de $100. Esta es hecha en India, piel genuina. $100. Tiene la correa para hacerse crossbody y cierre en la parte de arriba. Dentro, mis amigas, parece que le veo un compartimento en el centro y dos a los lados. No se puede abrir. Vean, está muy bella. Y luego tenemos de Kendall y Kylie de $20. Es nada más así la bolsita, no tiene cierre en la parte de arriba. American Leather, piel americana. Y dice que esta es de $80. Esta sí tiene cierre en la parte de arriba. Y es así. Esa es la marca que tiene en la bolsa. De $40. Está esta, que es así de la parte de adentro. Y esa es la marca BTB Los Ángeles. En el Lapore tiene aquí varias de 40, son como costalitos. Dentro tiene este pouch. Vamos a ver si lo podemos ver bien. Es así. De Nine West, me gusta el color. Es de $30, cierra en la parte de arriba. Y así es de la parte de abajo. El candadito está bello. Se me figuran como las tipo guías, ¿verdad? Y luego aquí está esta de Jessica Simpson, que sale en $25. Y esta tiene botón en la parte de arriba, correa crossbody. Qué bonita. Aquí al frente tienen las de Calvin. Y sí, creo que es pura marca Calvin. A ver, vamos a empezar por la que está acá arriba. Esta cierra en la parte de arriba. Tiene compartimento en esta sección de aquí. Otro aquí al lado. Es así. Muy bonito el color de ella. Sale en $70. Vean, con sus cadenitas así. Y así es de la parte trasera. Y aquí tenemos estas en un cafecito con blanco. $158 precio original de ellas. Y las tienen aquí por $60. Son dos de ellas idénticas. Como les digo, nada más trae el compartimento de la parte de arriba. Otras en $70, vienen incluidas con el tarjetero. Precio original de esta, $198. Me encanta la cadenita. Es un tote medianito. Pero ¿saben qué? Yo lo miro como un cremita. Se mira blanco, pero al mismo tiempo cuando le pega la luz es como un color cremita. Y aquí tienen esta que es idéntica que la primera que les enseñé. Sale en $70. Está esta otra, que es así. Cierre ahí. Y cierra también con un botón. Tiene compartimento aquí al centro y luego dos a los lados. Es así. Muy bonita. Y sale en $60. Y aquí abajo tenemos las de amarillo. Crossbody. Estas son de $60 también. Y esta otra que también es como un color cremita tirándole amarillito. Esta es de $50. Pero no me convence tanto esta. Y las últimas dos vienen siendo esta de $60, que es idéntica que la café oscuro que les acabo de enseñar. Y luego tiene la mochilita. En un compartimento, dos compartimentos y sale en $60. La correa es así. Está bella también. Nada más brincamos aquí, mis amigas, y están de la marca Yes. Estas salen en $50. Cierran solamente con un botón ahí. Y es así de la parte de abajo. Está muy bonita, ¿verdad? Tienen esta chiquita que sale en $30. Tres compartimentos. Uno, el del centro y el otro. Nada más que esta sí. No trae la correa para hacerse crossbody. Estas blancas con la G en grande. $50 es lo que están pidiendo por ellas. Son con cierre en la parte de arriba. Y creo...
No, no tienen otro compartimento, solamente el de adentro. Estas de mero arriba están hermosas. Me gustan. Creo que todas son iguales. Son así en un cremita. Son de $35. Pero vean cómo es la correa. Qué hermosa, ¿verdad? Me encantó. Esta marca no la he mirado. Qué diferente está esa. Ahorita la miramos. Es de la marca Marino Orlandi. 100% hecho en Italia. Dice que es de $270. Y es así. Esta tiene un compartimento aquí que da a este compartimento de arriba. Se puede abrir por cualquier lado. Igual en la parte trasera. Tiene su correa. Se hace como una mochilita. Vean eso. Y me gustaría verla de la parte de arriba, pero creo que también la cerraron aquí. ¿Por qué hacen eso? No nos dejan mirar la bolsa bien. Ok, cuando se abre esto, mis amigas, tiene un cierre en la parte de arriba. Qué diferente, ¿verdad? Las tienen en ese color y luego en negro. Que las de negro creo que son un poquito diferentes. Es así. Y esta otra, así. A ver si esta es la misma cosa. Sí, pero es creo un poquito más pequeño. Ahora vamos a mirar estas. Vean esto nada más. Es así, la tienen en estos tres colores. Salen en... Dios mío. Vean esto nada más. $400. Creo que esa es la marca. Es piel también y es hecha en Italia. Qué diferentes. Y aquí tenemos estas otras. Que es así. Creo que es la misma marca y es de $300. Así es de la parte de adentro. Trae su bolsita para el polvo. Y esta otra en este color. Como les digo, también trae la bolsita para el polvo. Pura piel. Esta también está hermosa. En esa cadenota. Es así. Es de $70. Igual. Dice que es italiana. Abre de la parte de arriba. Tiene sus patitas, su correa para hacerse crossbody. Está igual de bonita que todas las demás. $100. Tiene sus tags aquí en la orilla. Y parece que cierre en la parte de arriba. ¿Saben qué? Cierre solamente en el centro y dos compartimentos a los lados. Otra italiana aquí. Mucha italiana. Esta sale en $70. Y la marca, quiero decir que es esta. La de enfrente sale en $100. Abre de aquí. Y es así de la parte de arriba. Igual tiene bolsa para el polvo dentro. Ándale, se atoró el dedo. Tenemos una pequeñita, una bebita de Ralph Lauren. Es así. Tiene esta parte de enfrente así. Es pequeñita. Solamente un compartimento, correa, sus cadenitas, sale en $90. Casi me ahogo con mi propia saliva, mis amigas. Está súper chiquitita, pero está carita. A ver, esta es de $15 solamente, una pequeñita también. A ver, creo que de la marca Calvin en negro, crossbody, que está en solamente... $40. Vean, por fin hasta que conocemos a alguien aquí. Puros italianos nos habíamos encontrado el día de hoy. Pero aquí conocemos al señor Carlito, $70. Cierra en la parte de arriba. $128. Muy bonita. Diferentes colores. Y vean esta. Ay, $20 por ella. Es una crossbody y tiene cierre en la parte de arriba. Ok. Vean otra italiana. Me llamó la atención la parte de arriba. Dos compartimentos y sale en $40. Enseguidita de la sección de bolsas tienen las cosas para viajar. Que tienen esto para organizar. Salen $15. Los tienen en diferentes colores. 6 piezas. Más bolsitas para llevarse sus cosas cuando viajan. Estas salen en $6. Las tienen también así en negro.
Vean, así pueden organizar su maleta. ¿Serán del mismo precio? Salen en $15. Y parece que también los tienen así en esos colores. Sus almohaditas para que no se les tuerza el cuello. Aquí tienen esta. Abre así y luego cierra así. Es como una mochilita. Salen $7. Su waist pack o como una cangurerita en solamente $8. Tenemos las botellitas y luego tenemos los pill cases para organizar sus medicinas que salen $10. 7 por este, pero viene con todo incluido. Vean, ahí tienen unos brillositos que son así. A verlo, este sale en $5. Aquí tenemos uno todo negro, su dosis diaria en $5. Aquí hay otros que son así, $5, y me imagino que es $5 también. Trae todo bien organizado. Vean también lo que acabo de encontrar. Por solamente $10, a este, mis amigas, le soplan dentro y les va a decir si andan borrachines o no. Está bien, ¿no? Para así que ustedes hagan su propio examen y sepan si tomaron de más, si se les pasaron las copitas o no. Aquí no podemos mirar mucho, pero solamente esta Michael Kors que sale en $50. Es como una muñequerita y creo que tiene dos incluida. Y vean las carteritas, pero ya saben que aquí no podemos mirarles el precio. Están encerradas ahí. De $500. Tienen la bolsita esa y luego tienen la que es más pequeñita en frente de $400. Acabo de encontrar estos en $25. Es el set completo. Vienen en estos colores. A ver, déjenme ver, a ver si los tienen en otros. Está el moradito. Creo que en este color. Este es más cortito. Y luego en un color floreadito oscuro. ¿Qué les parece? Oh, aquí tienen otros, pero estos son un poquito diferentes. Es así y sale en $20. Bueno, en esta sección tienen todos los relojes de hombre. Pero como saben, pues también están en el case. Estos son de Invicta. Y parece que este sí se le alcanza a mirar el precio, es de $70. Las acerco más para que puedan verlo bien. Bien, aquí enfrente tienen los de Coach. Este dice que es de $80. Y aquí tienen otro de 80, el azulito. Me imagino que el otro va a ser del mismo precio. Y el dorado está en $130. 80 el otro azulito. Y aquí tenemos los de mujer. Mis amigas, ya saben que en los perfumes estamos igual que en las joyitas. Los tienen ya encerraditos a todos. Así que aquí les va música y disfruten.
lentecitos, me gusta que aquí siempre tienen bastante selección. Tenemos estos de Circus y salen en $10. US Polo, $10 también, pero creo que esos son de hombre. Otros de US Polo y salen en $10. $10, Jones of New York, ISOD en $10. Aquí tenemos otros de $10, mucho de $10. Igual, Jessica Simpson en moradito, salen en $10 también. $60, ¿qué marcas son? 100% polarizados. Vean, eso es lo único que le miro en marca. Pero dice que son de $60. De la marca True Religion, solamente $13. Y aquí tenemos de la marca Fry, que es carita esta marca. La hemos mirado en bolsa, salen $25. Y a ver, estos que no tienen aumento son de $17. De la marca Kate Spade. Y saben, estaba equivocada. Es de 2.5. En zapatitos no miro mucha variedad. Chanclitas Michael Kors, estas son tamaño 8, salen en $35. Estos zapatitos están muy bonitos, salen en $30 y son K-Swiss. Qué diferentes, ¿verdad? Y qué bonitos. Y tenemos New Balance aquí que salen en $60. En $30 tenemos estos, y la marca es esta. De eso sí tienen bastante. Estas me gustan. En tamaño 9, $30. Las chanclitas. Acá tienen todos los zapatitos estos que salen en $25. La marca es Tuscanella. Y estos de la marca Unisa que son chanclitas en $20. Estos salen en $30. ¿Cómo se los enseño? Con taconcito, pero no muy alto. Y Cushioner que salen en $25. $20 por estos y $20 por las chanclitas. And the Tommy Hilfiger, $30, y son así. Y de esos parece que los tienen en diferentes números. Vean, aquí tienen este waiver para hacerse sus chinos, mis amigas. Ay, Dios mío, no lo puedo sacar. Salen $40. Ok, mis amigas, miramos un poquito de joyitas y nos vamos, ¿ok? $13 por estos. Me encanta que aquí los tienen fuera. $15. Y es así, igual que este que está aquí al lado. Otros $15. ¡Ven qué bonitos! Me gustan las estrellitas y los caballitos del mar. Unas cerecitas en solamente $17. ¡Qué hermosos también! Nada más que no sé si esto, no, sterling silver, creo que no me haría daño a mí. Este es de $13. Unos corazoncitos en solamente $13. Y este es un set de dos aretitos en $13. Vean las piñitas en $13. Estos están muy, pero muy bonitos. $13 por ellos. Vienen con dos.
9 por esto. Y aquí tenemos unas pulseritas que salen en 20. 20 por esta. Y 20 por esta. Qué bonito color. Y vean, de Disney tienen todo esto, mis amigas. Más o menos veo que todo está en $13. Bueno, mis amigas, aquí las dejo. Que el Eterno me las bendiga. Nos miramos mañana. Adiós.